Jordi. Jordi, tú... Polo Peixa Arena. Pues ya estamos en el Mola Faixa Arena porque hemos venido a ver las semifinales del Mundial de Baloncesto. Hemos llegado un poco temprano porque estábamos muy cagados con el tráfico, la verdad. La Fernón. Pero creo que aún no se puede entrar. Estaba claro que si hacía que habiendo el Mundial de Baloncesto en Manila, teníamos que venir a ver el Mundial de Baloncesto. Entonces intentamos conseguir entradas por las finales, pero nos despertamos tarde y ya solo quedaban las más caras. Así que al final conseguimos entradas para semifinales, las dos, ¿vale? Que son el mismo día, esta misma tarde. Eso sin la General Admission, que es la parte de más arriba, no hay un asiento asignado, cuando llegas te van sentando. Entonces, bueno, nos han costado 1.500 pesos los dos partidos. Y bueno, el primer partido a las 4:45, Serbia contra Canadá. Y el segundo a las 8:45, Estados Unidos-Alemania. O sea, dos partidazos que veremos aquí en el Mola Faixa Arena. A ver cuándo nos dejan entrar. Primero tengo que encontrar a Javi y a Jason, que son dos colegas que me acompañan. Esto es un centro comercial enorme que se llama Mola Faixa. Tienen un estadio, hay el IKEA, ¿vale? De Manila, el IKEA más grande de Asia, creo, o del mundo, no sé. Y un mall comercial también enorme. Ganamos la final. Café en IKEA. Con un poquito de azúcar. Vamos a dejar la GoPro en el coche de Jason, que por suerte ha aparcado aquí. Yo no me la tengo porque... porque... Que Jordi se la meta en los huevos, que nadie le cache ahí, pero él no quiere manchar su bueno, GoPro. Bueno, no dejan entrar una cámara en el mundial, solo móviles. ¿Qué dices? ¿El móvil tiene una cámara? Sí. Cámaras como una GoPro, necesitas que no. San Miguel, Bir, en Can, 120. ¡Hostias! Bueno, ya veis que a la gente no le interesa el partido de Serbia contra Canadá. ¿Y qué? El bar. Es el de puta madre. Pero. De puta madre, tío. Pero vamos a un lateral. Sí, mejor. It's fucking empty. Silvan a Canadá. It's game time!
¡Pesis! A reventar a Canadá, por favor. Entrar la GoPro, pero desde el móvil se graba incluso mejor a estas distancias tan grandes, ¿no? Y estamos literalmente en la última línea de la gradería, o sea, no hay nada más detrás nuestra. Ahora Javi se ha ido por una cerveza, pero se ve bastante bien. Carmelo Anthony, Gasol, la mujer de Gasol, creo, y Luis Escola. Claro que sí. Yeah.
A ver, es cuando tiene que poner la. ¡Ostras! Madre mía, la pelota del mundo, tío. Después de ver a Serbia arrollar a Canadá, fuimos a cenar a la mayor tienda de albóndigas del mundo, IKEA. Bueno, el banquete. Y entramos de nuevo al estadio para presenciar muy posiblemente el partido del Mundial. Estados Unidos contra Alemania. Bueno, pillaremos una birra. Está lleno, lo estoy pagando. Bueno, se nota que juega Estados Unidos porque esto se ha llenado. Ahora antes ya, por lateral de la General Entry. Sí, hermano, aquí no hay... ¡Oh, Alemania, vamos! Y ahí los tenemos, vamos, sí. Desde hace más de 35 años no se ha perdido en el partido, como local. Ah, no tienes ni pasta, tío. No. Bueno, algo de pasta tiene que tener porque siempre va a los, bastante cerca de pista. El Marajá de Toronto. Y el del sombrero, no sabemos quién es, pero en una clase. Ya. Esto sigue siendo una colonia estadounidense. Yo esto lo tengo clarísimo. Pues el mismo show que antes. Está la cosa interesante.
campeón. ¡Arriba! Sí, muy bien, muy bien. Buen palmeo, buen palmeo. Y para adentro, y para afuera, y para adentro otra vez. ¡Madre mía! Va a perder contra Alemania en 23,4 segundos. Muy fuerte. Esto es peor que una falta. Usa fuera, venga. Increíble. Usa, Team Usa para casa. Alemania a la final.
Al cabo de 2 días no teníamos entrada para la final, así que fuimos a un bar. A lo largo del mundial ya habíamos ido a ver partidos en algún que otro bar y la tendencia era que solamente los partidos donde jugaba Filipinas o Estados Unidos tenían algo de expectación. Pero igualmente fue sorprendente lo vacío que estaba el bar con apenas 3 meses ocupadas para ver la final del mundial de baloncesto, que es el deporte nacional por excelencia en Filipinas. Esto no quita que la final fue otro gran partido con 2 grandes selecciones. Ganó Alemania contra Serbia. Y así Alemania se coronó como campeona del mundo por primera vez en su historia. Y así también terminó el Mundial de Baloncesto en Filipinas. ¡Qué grande, Pau! ¡Qué grande, Pau!